Chicos, tenemos aquí a el duende Mark. Un soldado totalmente, chicos. O sea, aquí tiene amenazado al payaso vecino. Lo tenemos capturado, de aquí no se puede mover. ¿Qué hacemos ahora con él? Esa es la pregunta. Cerrarlo mucho tiempo. ¡Al trastero con él! ¡Mark! ¡Ahí, cierra, corre! Me va a dar algo, ¿quién es este niño? ¿Qué ha sido eso? ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? ¡Se ha escuchado un golpe! Hola, hola, chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo. Chicos, ¿os acordáis que capturamos a el payaso vecino? Vale, pues cuando le quitamos la máscara, si no visteis el vídeo de H4, el último, cuando le quitamos la máscara así, salió la máscara de Ghostface, chicos. En realidad no sé si es Ghostface, si es el payaso vecino, fue una cosa muy extraña. ¡Qué hambre! Lo que sí es que se puso como loco, forcejeó un montón y se volvió a poner la máscara de payaso y ahora no deja que nadie se la quite, chicos. Y yo tampoco quiero quitársela porque a mí la máscara de Ghostface me da mucho miedo. Ya sabéis que nos atormentó un montón, que es muy malo, entonces no quiero ver la cara a ese maldito. Prefiero que esté con la cara de payaso vecino, no sé vosotros qué pensáis. Chicos, tenemos aquí a el duende Mark, que miradlo, se ha quitado su gorrito de duende, se ha quitado su aspecto dulce y se ha vuelto un militar. Eso, un arma que se usa aquí, un soldadito. Un soldado, totalmente, chicos, miradlo con su arma. Pues aquí tiene amenazado al payaso vecino. Se acabó de ser un duendecito mono que trae regalos de Navidad. No, ahora se ha vuelto un soldado. Eso, cuidado que te disparo. Es un soldado de fortuna. Sí, chicos. Como ha visto que teníamos mucho peligro, se ha convertido y se ha vuelto así, ¿verdad, Mark? Sí. Entonces ahora puedo dejar de llamarte duendecillo. No te puedo llamar Mark, ¿no? Vale, pues vale, sí. Si no tengo tu gorro de duendecillo aquí, si tú no te lo quieres poner, me lo puedo poner yo. ¿Prefieres que me lo ponga yo? A mí no me gusta. Ya si quiere ser un hombre duro, un chico duro, chicos. Ya no quiere ser un duende. Claro, es que si se lo pone parece un duende débil. Aunque los duendes son muy valientes. ¡Tú! Chicos, lo que os digo, tenemos aquí el payaso vecino. Lo tenemos capturado de manos, de pies, de armas. Lo tenemos capturado, de aquí no se puede mover. ¿Qué hacemos ahora con él? Esa es la pregunta. Mark, ¿qué hacemos con él? H4, ¿qué hacemos con él? Encerrarlo mucho tiempo. Mira, él dice que encerrarlo. Yo, la verdad, que no sé lo que hacer con él, pero muy buenas, chicos. Otra vez estamos en el vídeo de la Laurita, es que no he saludado. Eso. Yo lo que diría es que, chicos, vosotros que estáis ahí, por favor, decidid vosotros. ¿Qué hacemos con el payaso? ¿Podemos llamar a los policías hackers para que vengan a por ahí y se lo lleven a la prisión hacker? Hay muchas opciones, chicos. Decidlo en comentarios, por favor, a ver cuándo o qué hacemos con el payaso, ¿vale, chicos? Venga, ir poniéndolo, ¿vale? Gracias. ¡No te lo desates! Hola, chicos, aquí tengo a Luke Skywalker muy bonito. Mira, Luke Skywalker está aquí. Sí, con le encanta a Mark. Toma, cógelo. Se lleva muy bien relax, con él. Relax. ¡No, cuidado, que no se escape! Cuidado. Estás amenazado, ¿eh? Menos mal que tenemos al hacker Mark aquí, que nos ayuda en todo, ¿eh? ¿Quieres que te descargue? No la tengo cargada ahora, por eso suena así. Si quieres que te descargue este cargador en la pierna, déjate de tonterías. Laura, los chicos están escribiendo los comentarios, pero no podemos leer lo que están diciendo. Así que si damos unos likes, lo podremos leer rápidamente. Sí, chicos, porque yo ya estoy un poco cansada. Tengo aquí un maldito que no para de moverse y no se va a escapar. Así que, chicos, vamos a dar muchos likes. Venga, para Mark, que este payaso vecino no se escape y podamos hacer de todo con él. Podemos interrogarle, podemos tenerlo de mascota, podemos un montón de cosas. Así que venga, chicos, vamos a ver. Una, tres, dos y tres. Bien. A ver ahora la pregunta, ¿qué hacemos con este? Venga, a ver, lee los comentarios, a ver qué dicen los chicos. A ver. Yo creo que todos están apoyando la idea de Mark. ¿Cuál era la idea de Mark? Encerrarlo mucho tiempo. Encerrarlo mucho tiempo. ¿Pero dónde? Vale. ¿Dónde? Pues nosotros tenemos una casa hacker, esta de aquí, y tenemos sitios, mazmorras hacker, y ahí podemos encerrarle, chicos. Son unas mazmorras hacker camufladas de trasteros normales y corrientes para que nadie se dé cuenta que son mazmorras. La tenemos puesta de trastero. Así que, ¡al trastero con él! ¡Mark! ¡Trastero! Vamos a llevar al trastero porque yo de este no me fío. Está atado de manos con esta cuerda. ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! Con esta cuerda me digo que me vas a tirar encima del árbol, loco. ¡Ya está bien! ¡Maldito payaso! Te vas a quedar hecho. Cuando abre la puerta, no lo puedo ver nunca más. ¡Ay! ¡Mark! ¡Ayúdame! ¡Cuidado! ¡Ayúdame, que es muy fuerte el gordinflón este! Pero no está fuerte, está como... No está gordo, está fuerte. Vamos a llevarle a este de aquí. ¡Vení! ¡A la mazmorra! ¡Ay, que se escapa! Chocote, que yo no puedo con él. Mira que voy al gimnasio, pero todavía mi fuerza no puede con un payaso. Pero es que claro, tiene mucha potencia. Vale, al primero de aquí, venga. ¡Al colón! ¡Adentro, hombre! ¡Meterlo ahí! ¡Vale!
Cerradlo ahí. Ahí te vas a quedar. Cierra, 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 rápido. Chicos, es que este trastero... ¿Tenéis la llave de este trastero? No, pero hay un cuchillo. Chicos, pero no este trastero. Acabo de acordarme, en este tenemos la comida. Ah, bueno. Aquí tenemos que entrar a coger comida, no podemos dejarlo. Hay que meterlo en este. Pepes. ¡Tú! ¡Pepes! ¡Cambiadlo, cambiadlo! ¡Afuera! Vamos a meterlo ahora, ahora para adentro. Era sin luz, por ¡Que se escapa, que se escapa! ¡No! ¡Vete para acá! ¡Ay! 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 Muy buena, que tiene muchísimos pestillos. ¿Verdad? Buena seguridad. Bien, chicos, ¿ves? Es que mira, mira, Marc, te voy a enseñar, vení. Es que no podemos encerrarle aquí, ¿por qué? Porque tenemos una nevera llena de refrigerios. Bien pensado, si no, una nevera llena. Una nevera llena de refrescos. Y de comida. Pollito. Vamos, pollito. Cerdito. Cervecito. Oye, Laura, y Coca-Cola. Y Coca-Cola, pero yo no sé si sabes una cosa. Que Marc, todo eso no le gusta. Él no quiere refrigerio, él le gusta solo el agua. Y tenemos agua fresca también. ¿No te gusta la Fanta de naranja? No, el agua. El agua es lo mejor, es lo más sano. Para un hacker es lo mejor. Vale, pues ahora... ¡Ay, chicos! ¡Ay, corre, vámonos! ¡Vamos, loquito! Ahora que tenemos a ese payaso ahí, chicos... ¿Qué pone aquí? ¡Ah, y tenemos que elaborar un plan. Marc. Dile a los chicos, tú tienes una mente muy buena, le salen muy buenas ideas. Okay. Así que sí, sí. Mis chicos seguro, todos mis chicos seguros que confían muchísimo en ti. Sí. Así que, ¿cuál es el? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos preguntarle para sacar la información? ¿A quién? ¿Al payaso vecino? Al payaso vecino, al payaso vecino. Vale, vale. ¿Qué ha sido eso? ¿Se ha escuchado algo por ahí? ¡Marc, investiga tú! ¡Tome la arma! ¿Listo? Oye, aquí hay algo muy raro, ¿eh? ¡Uy! ¡Pero bueno! Es una amiga nuestra, no te preocupes, no le hagas daño. Pero si tiene pinta de monstruo. Sí, es que es un poquito fea, pero... Es una bruja, si le vieras la cara por dentro... Me va a dar algo, ¿eh? ¿Quién es este niño? ¡Ay, cuidado, Marc, que te come, que es una bruja come niños! Suelta esa pistola, no me apuntes con esa... ¡Defiéndete! ¡Apuntes con esa pistola y suelta esa tía afuera! ¡Brujinda, Brujinda! Brujinda, supongo que has venido en son de paz, ¿no? Estaba en mi cabaña y he escuchado unos ruidos y digo, voy a ver qué pasa fuera porque estaba intentando doblar un poquito el canal de Rumanía. A ver, es que te digo, hemos capturado a un payaso vecino. Ha aparecido un duende mágico que se ha convertido en el mejor pistolero. Este es un nuevo amigo nuestro, que es un duende mágico, tiene más poderes que tú. Tú me has dado a mí unas vibraciones así de esas de la bruja de la Dalai. Pero fíjate, ¿sabes por qué un duende? Por este gorro. El gorro es de él, pero se sí, lo ha dejado a Laurita. ¡Maravilla! ¡Yo quiero uno! Tú no tienes ningún gorro. ¿Cómo que no te lo quito? ¡La Brujinda, Brujinda, chicos! ¡Esta Brujinda! ¡Que vale 5 millones, eh! Es verdad. Es muy caro. Protégelo tú. Póntelo tú y protégelo tú. Vale, 5 millones de rupias, ¿verdad? ¿Rupias? Las monedas de lo compré en Alemania, ¿vale? Me pongo el mío, negro, que así parezco una cosa... Ah, te queda muy bien ese, ¿eh? Este sí. A ver, Brujinda, te cuento. Tenemos a uno de los payasos más peligrosos encerrado en nuestras mazmorras. ¿Cómo no? Algo nuevo. Siempre tienes que tener algún enemigo en casa. Porque no paran de perseguirme. Yo no entiendo yo qué le hago a los enmascarados para que vengan a por mí. Claro, ¿Qué tenéis contra mí? Pues no lo saben, mira lo que están ahí. Soy todo lleno de luces, pues todo viene para... Estamos llamando la atención, pues chicos. Brujinda está pidiendo una recompensa por nosotros. Nos quieren. Claro, es que esta casa, hacker, es la que está en el núcleo de más radioactividad. ¿Pero qué te parece? Pero ahora tenemos capturado justo al cazarrecompensas que nos quería cazar. Ya, sí, claro. Pero es que eso es lo que yo te estaba diciendo. ¿Sabes quién es? ¿Quién? Creo que es Ghostface. ¡Oh! ¿Otra vez eso? No lo sé. Tenemos que comprobarlo. Es que no le hemos podido quitar más la máscara, pero tenía una máscara de Ghostface puesta debajo. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar averiguar si... ¿Qué ha sido eso? Uy. ¡Se ha escuchado un golpe! ¡Corre! ¡Vamos a ver! Chicos, acabo de escuchar un golpe muy fuerte en la zona del trastero donde estaba atrapado el payaso vecino. No sé si ha salido, no sé si ha abierto la puerta. Vamos a verlo en el siguiente capítulo. Os lo dejo aquí. Aquí, donde sea, chicos. Así que pinchad y vamos a verlo. ¡Ay!